México hay muchas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que contribuyen a diario a construir entornos de paz. Personas que ayudan al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, que luchan contra la pobreza y la desigualdad, que crean nuevas reglas con tecnología. Trabajan en escuelas, calles o en sus distritos para mejorar la rendición de cuentas o para disminuir la contaminación de su país. ¿Qué pasaría si todos estos actores sociales se reunieran bajo un mismo techo? Para intercambiar experiencias sobre problemas que podemos tener en común y proponer soluciones muy concretas que sirvan a nivel global. El Foro de París sobre la Paz es esta plataforma que le da valor a esas ideas y sirve como una incubadora. Es un foro global que busca que se escuchen no solamente las voces de los países más desarrollados, sino también las voces de los países latinoamericanos y todas las iniciativas que acá tenemos al respecto de temas que tienen que ver con la construcción de paz. Este 2019 es su segunda edición y está en busca de iniciativas sobre paz y seguridad, desarrollo, medio ambiente, nuevas tecnologías, economía incluyente, cultura y educación. Proyectos que se encuentren en una etapa avanzada de su desarrollo. Probablemente tú estás construyendo paz y no lo sabes. La paz incluye temas como el combate a la desigualdad, como la lucha contra la corrupción, como la lucha a favor de los derechos humanos, los derechos de otras personas. Una acción colectiva para dar solución a retos globales. Súmate a la iniciativa. Presenta tu proyecto. La convocatoria está abierta hasta el 13 de mayo en parispeaceforum.org. Somos muchos los que estamos comprometidos con el futuro. Seguro tú también. Participa. Yo construyo paz. Yo construyo paz. Yo construyo paz.